Para los almerienses, el homenaje anual a los mártires de la libertad, los colorados, constituye una de las tradiciones que no por reciente es menos sentida o menos significativa en la ya larga historia de una ciudad que, como reza su escudo, es muy noble, muy leal y decidida por la libertad. La defensa de las libertades es una labor en la que todos debemos sentirnos involucrados, partiendo del convencimiento de que en el fomento de la prevalencia radica la garantía para asegurar la paz, la justicia, el progreso y la mejor convivencia. Por todo ello, me siento orgulloso de que los almerienses mantengamos vivo el recordatorio anual de la expedición de los Colorados, cuyo fatal desenlace tuvo lugar no demasiado lejos de aquí, al amanecer de un día como hoy, hace ahora 192 años. Hondamente agradecido por la decisión de la Corporación Municipal de Almería, con su alcalde a la cabeza, don Ramón Fernández Pacheco, de ser yo el encargado de la alocución en el Día de los Colorados, en el día en que se recuerda el trágico final de aquellos 22 hombres que en agosto de 1824 quisieron reimplantar las libertades y la Constitución de 1812 y que fueron terriblemente ajusticiados. Su memoria, siempre presente en Almería, aún con períodos de silencio y aparente olvido, y su actuación constituyen parte singular de aquel apasionante, turbulento y, en fin, decepcionante periodo histórico que ha pasado a los libros con el nombre de década ominosa. Españoles, llorad, mas vuestro llanto lágrimas de dolor y sangre sean, sangre que ahogue a siervos y opresores y los viles tiranos, con espanto siempre delante amenazando, vean alzarse sus espectros vengadores. Torrijos en Málaga, los Colorados en Almería, Mariana Pineda en Granada, y primero de todos Rafael de Riego en Cabezas de San Juan, constituyen los cuatro grandes nombres de quienes dieron su vida por la causa liberal en la España de la década ominosa.